Se escuchaba a lo lejos el sonido de la caracola, un sonido profundo y vibrante como el mar. La hacía sonar el arriero o la arriera con el poco aliento que aún le quedaba. Una generación de hombres y mujeres fuertes que iban desde la costa hasta las medianías, transportando en la cesta que cargaba en su espalda el pescado o la fruta recogida con sus propias manos. Caminaban kilómetros y kilómetros con la carga a cuesta. Costumbres y oficios que hoy quedan en el cuerpo y en la mente de algunos seres que, con su recuerdo, nos transmiten tradiciones y trabajos que realizaban en un tiempo no muy lejano. Y nos enseñan con qué sacrificio y dedicación levantaron sus hogares y crearon un pueblo. Cuando yo le dije a mi padre que no iba a estudiar más, él me dijo que me iba a dar una carrera y todavía estoy corriendo. Pero empecé con 14 años, lo perano. A los 17 ya, pues ya empezamos, 17, 18, pues ya empezamos todo. Esta empresa con la que yo he trabajado siempre era de mi padre, por tradición hemos trabajado el tema del pescado. Con 23 años me dijo que él no iba a trabajar más y me dejó. Me dejó que yo la llevara a la empresa y estuve, bueno, hasta el día de hoy. Hemos trabajado mucho lo que es la pesca de aquí, antes del puerto que descargábamos por la playa cuando se pasaba. Yo trabajé en los últimos años, en el año 80 creo que fue cuando fue la última vez que se descargaba el atún por la playa, que los pescadores lo tiraban al mar atado y lo tiraban. Y todo era a mano. Hay fotografías, aquí dentro las hay. Hay fotografías de todo lo que era con parihuelas. Todo era muy. El pescado se llevaba a la fábrica de Ojeda. Ojeda y Lloret Ginares. Se llevaba en camiones que ni siquiera estaba. No era isotermo. Era al intemperio. Tú imagínate los calores en verano en esa época. El atún llegaba medio guisado allá arriba. No existían las histaminas que existen hoy en día. No existía ninguna cosa de esa. Y con los años, pues, se hizo en el puerto, ya descargábamos en el puerto, ya se compró una grúa porque todo era muy, muy a mano, ¿sabes? Hay fotos con el tema de las parihuelas. Y siempre hemos estado dedicados, pues, como la mayoría de los arrieros, que aquí habíamos pocos porque era un puerto que estaba más difícil de llegar. En Alguineguín se había mucho más. Entonces nosotros parte del pescado lo vendíamos allí estaban las traíñas. Aquí se dedicaba la gente más a los palangres, al atún, a la nasa. Siempre se han dedicado, aquí se dedicaban más a. Entonces era más variado el tema de la descarga en Alguineguín. Y ahí toda la gente llevaba, pues antes obviamente el pescado se llevaba directamente a las pescaderías. Había muchas pescaderías en la calle que poco a poco han ido desapareciendo, están en los supermercados hoy en día. Hoy es más complicado la venta que en aquella época. Allá dentro te tratabas tú con los dueños que se levantaban a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para ir a los mercados, para ir a todos los barcos que descargaban en Las Palmas y todo eso. Habían, no sé, pero podían haber desde Alguineguín, aquí incluso en Mogán, que nosotros siempre tuvimos pescadería en Mogán, de Mogán, Alguineguín,
vecindario, el castillo, Telde. Habían pescaderías en todos lados y muchas en la calle, vendían muchísimo pescado. Y hoy en día eso ha cambiado. Y a eso nos dedicamos todos los arrieros. Venían todas las noches a coger la sardina, a coger las caballas, el poco de pescado blanco. Nosotros de aquí lo llevamos directamente a Las Palmas, pues a las grandes superficies, a las pescaderías directamente, a restaurantes también le vendíamos mucho. Antes se vendía muchísimo pescado. Llevar sardinas y las caballas a los pueblos, eso está prohibido hoy en día. Compraban muchas cajas, mejor había algunos que compraban menos, otros que compraban más, y le llevaban a todas las pescaderías, pues las caballas grandes, las sardinas, el pescadito blanco, ¿sabes? El arriero se dedicaba más a hoy existen muy, muy pocos arrieros. Yo te puedo decir que yo me pasé muchos años que yo salía de aquí de Mogán a las 4 a las 5 de la mañana y nosotros terminábamos a las 8 a las 10 de la noche, pero sábados y domingos porque estaban los marineros con la pesca blanca, con lo que era el palangre, las nazas, y claro, cuando llegaba el verano, pues se iban al atún. Y en esa época había atún, pero era un escándalo. Hoy en día hay muchas cuotas, todo tiene cuotas. Se han bajado mucho las cuotas, les está costando mucho a la gente ganarse la vida en el tema del atún. Pero en aquella época había mucho, mucho. De hecho, en el año 2012, que fue de los últimos años que hubo mucho, mucho, llegaron a cogerse un día 95 toneladas entre Mogán y en Arguineguín. 95 toneladas, una barbaridad. Pero antes, de los años 90, era posible que se cogiera a lo mejor allí en Mogán, fácilmente coger el 15 toneladas, 20 toneladas entre los barcos, que no eran los barcos que hay hoy en día, eran barcos mucho más pequeños. Después de estos barcos que hay hoy en día, por ejemplo, como este, el Comodú y muchos barcos, esos barcos se construyeron en los 90, bueno, tiene la fecha, la matrícula de los barcos es la fecha, y se cogía mucho, mucho atún y se vendía mucho atún aquí en las islas, se vendía muchísimo atún. Hoy viene, el atún viene de otros barcos porque esta gente tiene pocas posibilidades para la captura. ¡Pescado! Yo me llamo Domingo Ramírez Miranda, tengo 61 años, nací en 1960. Y este toque es el que hacía durante toda la pandemia, a las 7 de la tarde todos los días, tocaba el caracol, que es el mismo sonido que yo hacía cuando vendía pescado, por ahí por Sescaupino, Puerto Rico, Parraquilla Andrés, Soria, a los sitios más lejos donde no podía llegar, tenía que llevar un coche a la gente. Le llevamos el pescado ahí. Me casé a los 23 años. A los 23 años, a raíz de ahí, hasta tener 54 años, que fue cuando me dio un infarto. Durante todo ese tiempo, trabajaba en la hostelería y luego le ayudó a mi padre a vender pescado. Iba a vender por ahí, iba a Puerto Rico, Tauro, por aquí, por Arguineguín, Sescaupino, El Pajá, Vivienda, en fin. Todo lo que abarcaba la zona, y a veces, a lo primero iba al tablero y playa al inglés. Y los marroquines, como les gustaba mucho el pescado, pues ahí era donde íbamos a llevar. Y llevamos esta clase de pescado, atún, chicharro, sardina, caballa, pulpo, de todo, vieja, lo que había. La vida del arriero es muy dura, porque nosotros teníamos a veces que estar hasta toda la noche y la del marinero todavía era más dura, la verdad como es. Entonces nosotros teníamos que ir a buscar pescado a las traeñas y esperábamos a que llegaran las traeñas. Igual te venían a la 1 de la mañana, las 2, las 4, las 5, y algunos no cogían nada, igual estaba toda la noche allí y perdías el tiempo y no cogías nada. Pero teníamos que coger pescado, luego congelarlo, lo preparábamos, lo dejábamos en el coche preparado
Al día siguiente, tempranito, a las 7, a las 8 de la mañana, tirar por ahí por los pueblos y ver a la gente y tocando el caracol y pum, pum, hasta mediodía. Y era la manera de... Y un día tras otro, lunes hasta lunes, no había días libres, porque vendíamos los domingos y todo. Y nosotros tenemos un puestito aquí en la entrada del muelle y ahí nos dedicamos a vender pescado que estaba mi padre, mi madre, y era lo que había, los arrieros. Hombre, se echa de menos esa época porque me gustaba. Yo tenía dos oficios, trabajaba en la hostelería y trabajaba en esto de arriero. Pero entonces me tuve que quedar como cualquier tiene dos mujeres. Tienes que o escoger una o las dos. Con dos no podía, me quedé con una, me quedé con el trabajo de arriero porque era el que me gustaba. Y de hecho, mi familia, el único que le gustaba la pesca, sigo yo, y éramos nueve hermanos. Y soy el único que va a la mar y voy a pescar. Ahora de hobby voy a pescar. Mañana mismo voy ahí, que está el día bueno, que está del este, y me voy para allá abajo para colgar a pescar. Vamos a ver, este trabajo, yo era con los dos trabajos, pero yo tenía una hipoteca muy alta y tenía cuatro hijas. La única manera que yo tuve era, le ayudaba a mis padres y me daba un dinero a mí, porque yo trabajaba también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos no podían pagarme, les dejaba fiado, que todavía hoy en día es, y no he cobrado. Pero mira, hoy por mí, mañana por ti. Yo les ayudaba y con todo mi cariño. Y yo, no me puedes pagar otro, me pago otro día. Y así es la vida. Ganamos para comer y subsistíamos. Yo pagaba mi deuda y cada uno la suya. Y para adelante. La gente, había muchos que me dejaban fiado porque no tenía. Y yo les decía, deje el pescado, ya me lo pagarás la próxima semana o el próximo mes cuando cobre. Sin ningún problema. Muchas venían, me pagaba. Yo tenía una libretita donde las apuntaba, pero por desgracia siempre hay sinvergüenza. Y ni me compraban más, ni veía el dinero y cuenta nueva. Pero bueno, que Dios se lo tenga en cuenta. Esto hoy en día no se puede hacer porque el que va a la pescadería tiene que ir con su dinerito en mano y mucho más caro que estar pescado que lo que yo lo llevaba, pero mucho, mucho más caro. Es lo que es, que quiere comprar ahora que tiene que llevar su dinerito por delante y si no, nada. Y hay muchos pobres que no tienen ni para comer, pero la vida a veces es un poco injusta. Y es lo que hay. Antiguamente, pues yo vivía 40 años aquí, viviendo aquí, pero yo nací aquí más de 50 años. Yo nací en Mogán. Y entonces de Mogán nos fuimos al tablero a plantar tomateros, porque en Mogán había sido miseria. No había ni para comer. Y había un tal, el conso, que nos dejaba fiado. Los cuentos que me hacían mis padres, y éramos una familia, nos juntábamos todos juntos a comer, era lo bonito. Lo que yo he hecho en falta hoy en día, que aquí ya todas esas costumbres se han perdido. Entonces, ¿qué pasa? Del tablero nos vinimos aquí, aquí atrás de mí, todo esto eran tomateros. Y aquí plantábamos los tomateros y mi padre lo llamaron para ir a pescar de en un barco ahí. Después de ahí se tuvo que ir a la cofradía la factoría de Lloré y Linares. Y ahí estuve trabajando con Domingo Suárez para descanso. Y así fue la cosa. Entonces nosotros de ahí empezamos a vender pescado, porque mi padre partió un pescado cuando venía, un atún o esto o lo otro, y nos dedicamos ahí al tablero. Como conocíamos a la gente del tablero, ahí nos íbamos a vender pescado nosotros. Y así empezó la rutina de los arrieros. Se buscaron un puestito aquí en la entrada del muelle, con una carrulla y una sombrilla. Y esto era, venía toda la gente, siempre venía ahí y preguntaba por nosotros para el pescado. Era día por día. Y así empecemos la ruta. Y plantábamos tomateros. Mi padre trabajando en la factoría. Nosotros ya después nos dedicamos a la hostelería y así fue. Pero ha cambiado mucho esto. Se ha llenado de turismo y de todo. Pero ahora son más agarrados que antes. Porque antes era por la humildad que había. Comía la gente más pescado, la gente mayor. Hasta hoy en día la juventud esta no le gusta ni el pescado. Yo tenía que arreglar todo el pescado. Allá de último era arreglando los dos y me tiraba. Pegaba a las 6, a las 7 de la mañana, terminaba a las 4 de la tarde. Y después tenía que soltar y irme a trabajar a la hostelería. Y así, muchos años estuve así, muchos. Para pagar la hipoteca de la casa, pero ahora es mía. Así que no me digan nada, que yo trabajé lo mío. Yo le vendía el pescado a la gente y le daba la receta de la comida, cómo lo preparaba y todo. Yo le metía el pescado por los ojos, como se suele decir. Yo la persona que decía, ay, que esto tiene mucha especie, no, señor, y solo hago seguía filete. Yo le sacaba filete, yo solo arreglaba. Todo, yo arreglaba desde el pescado más chico al pescado más grande. Y luego le daba la receta, cómo cocinarlo, el tiempo de cocción y tal. Y se lo metía por los ojos. Y
Eso era lo bonito de ahí y a mí que me gustaba y disfrutaba con eso. ¡Pescado! Este era el toque. Y venía la gente como rosquilla. Soy Olga Medina Hernández, tengo 74 años. Este señor es mi marido. Estoy casada con él hace más de 50 años. He trabajado de arriera, vendedora de pescado, trabajadora en la tierra, en todo sitio. Hasta partera soy, porque le serví de partera a una muchacha. Toda la vida ha vivido aquí, tengo mi casa aquí. Lo que ahora vivo en Sescao Pino, porque me operé de la rodilla y mi cocina está a los tres pisos y ahí arriba no tengo escalera. Y estoy ahora allá arriba. Mi marido ha sido pescador de caña, de tierra y en la mar. Bueno, soy casada con esta señora. Llevo más de 50 años casado con ella. Lo ha portado uno y otro bien. Sigo pasero, sigo trabajando en la finca que tengo arriba en el barranco de Ganeguín y ahí estamos viviendo, escapando como sea. Ella, como mujer, se ha portado muy bien y con todo el mundo, el que le pareció más que se vire para la otra banda, pero ella se ha portado bien con todo el mundo, vendiendo pescado, trabajando en la finca, en todo sitio. Yo cuando empecé a vender pescado, tenía que estar aquí botada hasta las 2, las 3, como si era hasta las 4 de la mañana que llegara las traíñas. El primer pescado que llegaba, ese me lo cogía yo, porque era pescado del más barato y no había dinero para... Y después pues, el de las nazas, llegué al de las nazas, al de los trasmayos, a la albacora. Compraba albacora de 90, de 100 kilos, la arreglaba, la iba y la vendía. Tenía mis hijos, tengo 6 hijos. Después puse una tienda pequeñita. Después iba, cargaba y me iba por la mañana hasta Soria. Soria, Puerto Rico, Chaparrá arriba, vendiendo pescado. Iba a Mogán. Ya ese es pescado blanco, a Cateclay y otro hombre que le decían el pelado y otro llano. Esos somos la gente que estábamos ahí esperando por Clay. La caballa, el chicharro, todo eso es más barato que el pescado que el blanco. A las 10, las 11, cuando no podían coger los pobres, se tenían que esperar a como si hasta por la mañana. Y hay veces que traía, hay veces que no traía, pero como yo siempre le daba el dinero en la mano, el primero que venía, ese era el mío. Sí, había mucho que no llegaba a cobrarlo, pero todo es hecho por Dios, que se va a hacer. Dice que el que come fiado come callado. Pues eso me pasaba a mí, ¿sabes? Después en la tienda lo mismo. A las 2, las 3, después venía para mi casa. Ya mis hijas tenían la comida arreglada y después a otro trabajo. Ir para Sescao Pino, plantar algo, porque tengo unos naranjos y unas cosas y siempre estaba uno
Y si no, pues me iba a otro sitio a comprar el pescado por la tarde al castillo, a untar amaranto también. Le llegué a comprar pescado para allá, para por la mañana. Ya salía más luego, antes de los demás, y todo el mundo esperaba que yo viniera con el pescado para venderlo. Ahora estoy yo pagando todas las brutalidades que hice, porque tengo aquí de los brazos. Dice que me van a dar unos choques, no sé si en la cabeza o en la lengua. Y así estamos. Trabajitos sí hemos pasado. Y a mí no, a mí me gustaba traer, porque mi padre para descanse estaba malo, y yo iba a Berrié a trabajar en un camión con todas las muchachas de aquí. Y yo, mi padre, los pescados, el gallo, lo botaba. Y todo ese pescadito pequeño lo arreglaba, lo tendía al sol, yo lo llevaba, se lo daba a la gente, a los más pobres, que no tenía para pa eso, le daba y ellos me daban verdura de todas. Hasta el millo para allá las cabras traía yo y venía a cargar en el camión. Sí, es como antes los barranqueros. Sí, yo traía piña, judía, y la gente decía, si acaso voy a pedirle yo una piña, digo, yo no se la pido porque ella es una pobre como yo. Yo le traigo pescado y ellas me dan de lo que tiene. Eso no es nada. No le cobro el pescado, pero me dan para que mis hermanos y mi madre y mi padre coman. Mi padre, para descanse, me hizo, para ir a la escuela, porque yo no tenía la edad, me hizo una banquetita así, para estar sentada al lado de los que estaban, porque era escuela y habían bordando. Entonces esas sillas eran de ellas. ¿Y qué hizo mi padre? Cogió y me hizo una banquetita hasta que me tuvieron. Abusaron de mí, no abusar, que eran sinvergüenza, porque está Fernando, este que está aquí en la televisión también ahora, Carmelo Artile, para descanse, toda esta pollería grande, Landa, todo eso, estaban bordando allí. Y va y me dice, yo tan ignorante, claro, una niña que no tenía 4 años, me decía, mira, vete y ahora el papel, esta es la maestra, y le dice, tenga señorita Cachimba, que ya terminé. No se me ha olvidado nunca. Voy y le digo, tenga señorita Cachimba, que ya terminé. Mire, no quisiera ni acordarme. Ella se comía las cajitas esas de conserva que venían antes con una tacha chica. Y tenía una tabla así, para el que se portaba mal, le mandaba con la que ella, y me la cargué yo. Coge la tabla, me la pega de aquí de la cara, el sangrerío, todas las chicas con los paños y todo, llaman a mi padre, pues un poco la mata. ¿Sabes? Después agarré, ya era un poquito mayor, me fui a trabajar al almacén. Cogió mi padre y me hizo otra barquetilla para poder alcanzar arriba a empaquetar. Yo paquetaba, me fiaba para lo que estaba haciendo y yo agarrando el tomate bueno, agarraba y lo metía debajo en una caja para llevárselo a mi padre y a mi madre. Y así ha estado siempre. La suerte que era es que había muchos arrieros, ¿sabes? Yo si no lo vendía aquel día y era pescado de la traíña, yo agarraba y se lo daba a la gente. ¿Sabe? Porque para botarlo yo tenía que pagárselo a quien me lo vendía. Yo cogía arreglado que si me sobraba, que me sobrara poco. ¿Sabe? Yo le daba, ella me compraba 1 kilo, yo le daba 1/2 kilo más y ella me daba cualquier cosita, una manita de plátano, yo le llevaba para mi casa. Eso sí, dice que para casa nada pesa. Eso sí. Y así estaba. Después me fui a vender al tablero el pescado. Ya esto era años más atrás. Después me compré fruta, me compré un nisa. Iba al merca, compraba la fruta, iba a venderla.
Y así íbamos, así íbamos, hasta que tuve que largar la tienda. Era pequeñita, los 4 metros que tenía la eso, era pequeña. Pero estoy agradecida que los que se han muerto se llevaron el dinero mío, se llevaron el dinero mío para allá, porque no, ni me pagaron a mí, y ellos se lo comieron, por no decir otra cosa. A la vez que están descansando, ya está. Y todavía hay gente viva que me deben. Y yo, Dios que me ayude a mí y a todos. Pero eso no es así, porque yo, si no tengo para comprar un pan, no lo compro. Bueno, antes se vivía mejor porque usted aprovechaba la comida. Usted no tenía y tenía que esperar a tener para poder comprarla. Y hoy la botan sin comérsela. Usted hace hoy un potaje para 2 o 3 días. Me como hoy, mañana hago otra cosa, pero la pongo en la nevera y tengo para el siguiente día. Y no, hoy compras el pan, a mediodía tiene que ser pan caliente. Para la noche, pan fresco otra vez. Ahí llegas a final de semana y no tienes dinero ninguno, ¿sabes? Y yo no, yo tengo un hornito que me compró mi hija. Lo voy calentando allí y está, y tan bueno que está, que parece que está en la panadería que está allí dentro. ¿Cuántos hijos tiene? 6. Pero, ¿sabe por qué fue? Porque no había televisión. No había televisión. Después vino blanca y negra, porque el que la hizo era negro. Y la blanca y negra. Pues nosotros siempre anotábamos, cada vez que quedaba embarazada, lo anotábamos. A ver si viene la televisión color, a ver si viene la televisión color. Y por un poco hago yo un recorrido que hago una gran televisión. ¿Sabes? Nosotros hemos aportado como matrimonio muy bien. Hay veces riña entre el matrimonio, siempre hay riña, pero sí, todo se va. Nunca me ha pegado, ni él me ha pegado a mí, ni yo a él. Pero que no se compase mucho tampoco. El que le pega a una mujer, pero no tiene conocimiento. Cuando hice los 50 años de casado, los casemos. Sí. Esta, lo que pasa es que ya hace 4 años que hice la... Sí, sí, unos 3 o 4 años. ¿Tú te volverías a casar conmigo, Julio? No, 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 ya me he casado 2 veces, ya no me caso más. No llevo tiempo a casarme más. Porque ya la mía no es para casarme ya otra vez. O la mía, pero... Estamos casados la primera vez, pero después cuando lleguemos a los 40 años... A los 50. O a los 50 años, lo podemos casar otra vez. Mis hijos... No creo que llegue a los 100 ya. Él no quiere sino llegar a los 100 años. A los 90 años casi todo. Ojalá y Dios quiere. Pero nos llevamos muy bien, mis hijos muy bien. Estuvo un mes en enero en el hospital. Ha tenido muchas operaciones y también un poquito. Después tuvimos 15 días y yo con él. Yo a él no lo dejo atrás. Hay que... Ni por justicia. Él se cayó, lo puedo decir. Sí, sí, sí. Él se cayó para adelante y le dieron 2 puntos aquí. Y entonces le dijeron que tenía que quedarse aquella noche, que estaba todo bien. Pero por los 2 puntos, que los dejarlo en el hospital. Dice, si mi mujer entra así. Dice, no, 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 no. Usted se va a quedar ahí, porque son unos cuartillos de esos. No, 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 no. Su mujer no. Dice, pues vaya y dígaselo a mi mujer. Eso lo arregla ahora mi mujer. Sí. Dice, ¿quién es la familia de Julio? Yo, ¿qué pasó? Que se tiene que quedar aquí esta noche, está bien, pero se tiene que quedar esta noche. Muy bien. Yo me quedo con él. No, 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 usted no. Digo, no. Yo sí. Me estuve un mes y 15 días y no me voy a estar una noche. No, 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 no. Ah, pues si se va, aquí no venga más. Hay más hospitales y mejores que este.
Si no voy al hospital insular, voy al Negrín. Y si no voy al Perpetuo del Socorro, si yo he estado en todos los hospitales y a mí me recoge todo el mundo, menos usted. ¿Por qué no me recoge usted? No, hombre. Se lo va a dejar solo a él. Él no sabe ni lo que dice. Y me lo traje. Ah, coño, ¿por qué manda a él en lo mío? Ah, digo, échemelo para afuera, yo lo cuido. Yo le hago a él de todo. Si yo hubiera sabido desde que eso es una enfermedad que tenía que quedarse, hombre, lo dejo, pero para una tontería no.